Y empezamos hablando de economía, puesto que la situación es realmente preocupante. España está en quiebra. Nuestro sistema de pensiones es insostenible. Cada vez son más las personas que dependen de un salario que debe pagar el Estado. Tenemos más de 10 millones de pensionistas. Si a eso sumamos desempleados y empleos públicos, son más de 20 millones de personas las que están cobrando de nuestros presupuestos generales. Y los cotizantes son cada vez menos. La única salida es generar más empleo, pero las medidas económicas que está tomando el gobierno no son las adecuadas. Para enfatizar, no ofrece ayudas directas a quienes son capaces de generar riqueza, que a fin de cuentas, ¿quiénes son? Los empresarios y los autónomos. Vamos a tratar de explicar esta situación con varios cuadros. El primero de ellos. A ver, que se lo vamos a mostrar, en el que van a ver ustedes los ingresos y los gastos de la seguridad social y en el que podemos ver un déficit que es evidente. Fran, cuéntanos qué es lo que nos aporta este gráfico. Bueno, pues eh, en este gráfico lo primero que pueden ver las personas es que hay una diferencia, por decirlo así, muy resumido, de ingresos y gastos en la seguridad social en 2019 de 16.793 millones. Eso ya sería. Una cosa, una cifra escandalosa. Pero, ¿qué dicen eh, este gobierno y todos sus eh, afines y sus acólitos a, a, a esta diferencia? Esos 16.000 millones. Oye, mira, 16.000 millones tampoco es mucho. Es, es, es un porcentaje. Es, es un porcentaje muy pequeñito, ¿eh? no pasa nada. Claro, lo que, no, lo que nos quieren hacer creer es que no pasa nada, pero no es la cifra real. ¿Por qué? Porque no es la cifra real. Si sí, 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 de ver aquí lo que lo que tenemos, cotizaciones sociales, transferencias del Estado y otras transferencias, dicen, "Oye, nosotros necesitamos 145.000 millones." Esto es esto es un poquito lo que nosotros vamos a ingresar. Os vamos a meter en la seguridad social. ¿Qué necesitamos? Pues hombre, las pensiones, la suma de pensiones, como pone en ese cuadro, contributivas, no contributivas, tal, 162.000. Total, hace una suma y una resta, 16.000 millones, que claro, a ver, visto así, 16.000 millones es un pequeño déficit. Tampoco es una, una barbaridad. ¿Vale? Si pasamos al siguiente cuadro. El siguiente cuadro, eh, en el que podemos ver cuántos pensionistas hay en España y veremos que son más de 10 millones. Claro. Vamos a vamos a, vamos a intentar entrar en, en, el número, en el número gordo, ¿no? Es decir, más de 10 millones de pensionistas. Claro, más de 10 millones de pensionistas por jubilación, viudedad, invalidez, en fin, cada uno de los cuadros que tenemos ahí, todo esto representa esos 10 millones y medio, y luego tenemos en la parte de abajo los pensionistas de la Seguridad Social y esos pensionistas de clase pasiva, ¿vale? ¿Qué Total. quiere decir los pensionistas de la Seguridad Social? Bueno, pues los pensionistas de la Seguridad Social son aquellos que en estos momentos han, han ido cobrando y cotizando directamente y cobran de la Seguridad Social y esas clases pasivas, las pensionistas de clase pasiva son aquellos que ya venían cobrando ¿eh? y no han generado nunca una pensión. Tenemos que pensar que en España eh, siempre se ha dicho, y, así, y ese es el modelo idílico de ciudadanos, oiga, miren ustedes, nosotros pagamos a la pensión a la siguiente generación. ¿Vale? Uh -huh. Claro, tú no le puedes pagar la pensión, hay una cosa que no te dicen de esto, no le puedes pagar la pensión a la siguiente generación si tú estás trabajando para el Estado y no has cotizado. O sea, quiero decir, no has producido, si sí has cotizado, pero no has producido, no ha sido rentable para el Estado. Bueno, básicamente por ahí viene el tema de las clases pasivas. Siendo eh, estos los datos en número... Ya se ve que son 10 millones y medio casi de pensionistas. Uh -huh. Si pasamos al siguiente cuadro... El siguiente cuadro sería el de... El ¿verdad? de qué son esos pensionistas y cuánto, cuánto nos son cuestan el, esas pensiones. ¿cuánto nos, Correcto. Cuestan? cuánto nos cuesta eso. Bueno, la realidad es que cuando estamos viendo que la pensión de jubilación son 92.000 millones, la de viudedad 21.000, invalidez 12.000, en fin... Un, Aquí, aquí se ve el cuadro, ¿verdad? Las no contributivas 2.000, eh, todas estas. En total, 177.906 millones. Uh -huh. Os recuerdo que de esos 177.000 millones, en el primer cuadro que nos decía el gobierno lo que había, se, ya se les ha ido la cifra. Ya no son los 162.000 millones, ya son 177.000. 177 ¿vale? ¿Cuál es el resumen? Bueno, un poco de esto, el resumen, de la, que, que hay que verlo y hay que verlo con perspectiva, es que esos 177.906 millones representan el 14,3% del PIB español, uh -huh. ojo, eh, el 14,3% del PIB español, ¿vale? y el 34% de gasto de todas las administraciones públicas que hay en España. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que claro, llegados, llegados a este a, a analizar este resultado vemos, nos vamos al cuarto cuadro que tenemos, ¿no? Sí. Eh, que nos vendría a explicar cuánto hay que recaudar para cumplir con esos pagos. Que la diferencia real de ingresos del sistema de pensiones pública y la contando las transferencias, es decir, lo que el Estado tiene que ponerle. Menos las que cuestan las pensiones, esas 177.000 que hemos visto, en qué correspondían cada una, son 48.000 millones. ¿De dónde saca el Estado estos 48.000 millones? O sea, es el dinero ustedes? que nos falta. Es el dinero que nos hace falta. Necesito 48.000 millones. No llevarás algo suelto encima. Claro, que es que eso parece... ¿De dónde lo saca el Estado? Pues eso lo saca el Estado de una cosa muy sencilla: o subiendo impuestos. Pues o emitiendo ya, deuda. Tenemos ya una presión fiscal que no se puede permitir muchas cosas. Y nuestra deuda tampoco se puede permitir muchas alegrías. Claro, entonces, si no te pueden subir más los impuestos porque nuestra cuña fiscal ya es brutal y salvaje, si resulta que la deuda te la compran y te la compran mal, que ya estamos emitiendo intereses, y que esto supone, esos 48.000 millones, suponen el 3,9% del PIB, ¿eh? Eh, pues en fin, díganme ustedes cómo vamos a mantener esto en el tiempo. Es absolutamente imposible. O se recorta de algún sitio, o esto, son, esto es la realidad de los datos. Cuando, y les recuerdo que para no aburrirles más con datos económicos a la gente, porque a lo mejor eh, no, no, no es lo más divertido ¿no? en, en un debate político. Pero les recuerdo que en Europa nos dicen que no podemos pasar del déficit del 2, algo. ¿eh? Así se lo digo. Uh -huh. Bueno, solo la seguridad social ya nos provoca un 3,9% de nuestro PIB. 48.000 millones de euros. Y no hay de dónde sacarlos, señores. La, no hay de dónde sacarlos. La fábrica de hacer dinero se llama trabajo. Eso los es. trabajadores son los que, con su actividad, generan ese dinero. Los trabajadores tienen trabajo cuando hay empresas. Las empresas las crean los empresarios. Un empresario genera riqueza, da trabajo a mucha gente, les paga Exacto. el sueldo, que a su vez producen algo que se vende, genera de riqueza y eso genera movimiento de dinero. Las empresas. Parten de la iniciativa privada, pueden partir también de la iniciativa pública, uh -huh. pero lo, lo lógico para la buena salud de una sociedad, económicamente hablando, es que las iniciativas privadas vayan generando mucha riqueza. Pero nosotros encontramos que tenemos un montón de parados. Vamos a ver el siguiente gráfico. Históricamente, ¿cuántos parados hemos tenido en España? Echen un vistazo ahí. Podrán apreciar claramente las franjas en azul, épocas gobernadas por el Partido Popular, las franjas en rojo, épocas gobernadas por el Partido Socialista. Nos remontamos a la época de Aznar, donde hay bueno, una holgada situación de empleo, uh -huh. hay una buena situación, que en la época de Zapatero se mantiene durante un tiempo, pero luego se hunde radicalmente. Tiene que llegar otra vez eh, un partido como el Partido Popular, un gobierno en este caso de Mariano Rajoy, para levantar otra vez el empleo. Y al entrar en Sánchez, se hunde. Vale que ya se venía hundiendo, pero es que ahora se hunde muy radicalmente por la crisis del coronavirus. ¿Qué análisis hacemos de este gráfico? Pues una vista con, mu con mucha preocupación. Si, si, si podemos volver un segundo al gráfico, uh -huh. os diría que en la época de Zapatero, en esta famosa crisis de 2008, fijaos en el, en el pico que hay del PIB que baja y cuánto aumenta el paro. ¿vale? Uh -huh. y, ¿os ac ¿Se acuerdan ustedes de lo mal que se pasó en esa época? os acordáis de que decíamos la gente viviendo de cáritas, y bueno, se sí, imaginaos eh, lo mal no sé es que esta, esto no hay que perderlo de vista bueno pues ahora mismo si nos ponemos en la, el final del gráfico el pe, estamos en peor dato de PIB que hay que cuando Zapatero qué se nos va a venir encima si en aquella ocasión había millones y millones de familias que no podían comer este dato no recoge el dato que es eh, técnicamente, no, o sea, no, no, podemos exponenciarlo. Si, nos, si, si este dato lo exponenciamos, significa que nos podemos ir a un PIB de una caída de cerca del 20%. Imaginaos eso comparado con la gente que se va a ir al paro, que ya lo sabemos. Uh -huh. La crisis va a ser monumental. Pero es que según este gráfico vemos que efectivamente en las épocas del PP el, el PIB se mantiene alto y, lo que, sí. y el paro baja. En las épocas en las que tenemos gobierno del PSOE, pasa lo contrario, cae el PIB y sube el paro. Es un, es un tema filosófico, Javier. O sea, es decir, o apuestas por vivir, y más ahora, en, y con Zapatero, en un estado mm, chavista donde, eh, o comunista donde no se, no, se, no se premia a la empresa privada, o sí. Es así de fácil. Y un país que en la actualidad es lo que es. Eh, con 21, 22 millones de personas, vamos a hacer el número gordo, aunque luego me critiquen por ello, pero donde 22 millones de personas viven del Estado y 14 millones de personas son las que aportan al Estado, es técnicamente insostenible. No se puede sostener. Si a estos datos le sumamos la, lo que hemos dicho de las pensiones, imaginaos, es que no hay dinero. Es que no hay. Como un día alguien nos cierre el grifo y nos lo van a cerrar, ¿eh? ¿me expliquéis cómo se pagan los sueldos? O sea, yo no, yo que soy una, un empresario y, y, y cualquier trabajador no puede mantener a cuatro personas. Es imposible. Vale, entonces el gobierno lo que tendría que estar haciendo sería fomentar la creación de empleo y eso evidente. cómo se hace pues dando ayudas fiscales y ayudas de todo tipo a los empresarios para que puedan abrir empresas para que puedan funcionar y para que puedan dar trabajo hay que flexibilizar el mercado laboral lógicamente eso hay es. que dar incentivos fiscales a estos empresarios para que no forrarles a impuestos ¿no? y, y Javier hay una cosa que es y se ha demostrado en ese gráfico el, en los gobiernos del Partido Popular eh, y yo soy muy crítico con ellos y en especial con el último de Rajoy. Sabéis que he sido muy crítico, pero es verdad que las regulaciones bajaban. Pongo un ejemplo muy fácil. Si para abrir un bar necesitas hacer 500 papeles y documentos... ¿Eh? Eso va en contra del negocio. Nadie claro, pero va a abrir. Es que bares. España es uno de los países en los que la burocracia es más complicada a la hora de abrir empresas. Exacto. Hace falta no sé cuántos números de gestiones frente a otros países que con dos o tres gestiones se abre un negocio. Es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas cosas en España nunca pasan. El ejemplo, los ertes. La gente se ha pegado para hacer ertes. Las, las empresas no le están llegando a la gente. Esto es un caos. El problema es que esto es un caos. Y claro, aquí ya estamos hablando no solo de un virus, eh, que es una desgracia para todos, sino el virus de la economía, que la gente tiene que comer y dar de comer a sus hijos. ¿Qué vamos a hacer si no les puede si una si un padre de familia no puede alimentar a sus hijos? ¿Qué vamos a hacer? Como tú recordarás ayer en el debate parlamentario, un asunto que se ponía sobre la mesa era la duración de los ERTEs, es decir, el gobierno trataba de amedrentar a la oposición diciendo como ustedes no me toleren que yo continúe con el estado de alarma. Uh -huh. Los ERTES decaerán, con lo cual los empresarios tendrán que tragarse de nuevo a sus trabajadores que ahora están cobrando del Estado, les van a tener que pagar ellos el sueldo. Pero eso era una amenaza absolutamente vacua, puesto que nada tiene que ver el estado de alarma con el ERTE. Nada. El estado de alarma puede decaer en el momento en que ya no hay alarma sanitaria y se puede salir a la calle. Pero eso no quiere decir que desaparezca la ruina económica en la que nos encontramos, que se recupere el dinero perdido. Con lo cual los empresarios claro. todavía no estarán en disposición, muchos de ellos, de abrir sus restaurantes o sus hoteles ¿eh? y necesitarán que sus trabajadores sigan en el ERTE. No les pueden obligar a que se los eh, hagan cargo nuevamente ellos. ¿no? Claro, es más, a, a, a día de hoy hay trabajadores que ya se les ha dicho por escrito que la resolución de suerte puede, ter, puede tardar hasta tres meses. Ahora dime. Tú como empresario tienes dos opciones, abrir un negocio y asumir que no tienes para pagar a tus trabajadores y salirte y sacarlos del ERTE y entonces te viene la ruina, ¿vale? ¿Qué haces? O cierras tu negocio o dices, los despido, haces un ERE directamente. Los despido. Con lo cual, vamos a ir a más paro. Pero teóricamente, ahora los ERTEs que se han concedido ponen como condición de que una vez usted recupere a sus trabajadores no les podrá despedir en el plazo de seis meses. Claro. ¿Podrá podrá cambiar de, R, de ERTE a ERE? No, no, No en un principio, porque lo que está haciendo el gobierno es chantajear a pues los empresarios. Es un cuello de botella que no está ayudando al empresario. No, le está dificultando más. Al empresario cosas. le va a obligar a quebrar la sociedad, a, a cerrarla. Le va a obligar. Claro. Si yo me tengo que quedar pagando, claro. Si yo me te es posible que entren muchas en concurso de acreedores, claro. pero es que esto más fácil. Yo si yo tengo que abrir una empresa y no tengo dinero para 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 pagar a mis trabajadores y los tengo y, y los tengo que tra que tener sí o sí, ¿qué hago, Javier? ¿Qué hago? ¿Me arruino yo? Yo estaré arruinado, pero es que tengo que cerrarla, pero porque no puedo pagar los sueldos y el Estado me está obligando. Pero eso chantajeando, que lo veis tan claramente todos los economistas y que hasta los legos y lerdos en la materia como yo somos capaces de entender, en el gobierno lo saben también. ¿Por qué? ¿Por qué no están tomando medidas sensatas que ayuden a la creación de empleo? ¿O es que lo que buscan justamente es lo contrario? Bueno, hay, hay diversas teorías. La teoría y el análisis político es que para la gente, para estos comunistas o socialcomunistas, cuanto peor mejor les les puede ir bien así y estamos hablando en clave política y luego yo tengo mi propia teoría que es que no sabe lo que hacer. O sea, yo creo que esto les ha superado de tal manera que no saben lo que hacen. Pues que pregunten a gente que sepa, ¿no? Claro, pero es que resulta que cuando han preguntado a gente que sepa y me consta, les ha dicho que el camino evidentemente no es este. Que el camino puede ser un rescate de Europa, que el camino puede ser usted deje de tanto gasto superfluo que tiene, ¿eh? y gasto superfluo es es el único país. ¿Con cuatro vicepresidencias? ¿Mm? Para, o sea, para, para han, empezar, tú y yo siempre eh, hemos hablado, Fran, de esta industria política que es claro. muy pesada. Está claro que en España hay exceso de materia política. Habría que eliminar, para empezar el gobierno, evidentemente, 22 evidentemente. ministerios, cuatro vicepresidentes. Eh, luego tenemos un estado de las autonomías que también se podría adelgazar en cierta medida. No necesariamente eliminarlo, pero adelgazarlo en cierta medida. Recuperar algunas competencias centrales, descentralizar mejor otras, pero eliminar número de políticos en España número de asesores en España, no sé. Mira, hay una, hay, lo que es en economía, la, la inflación se genera cuando tienes mucho de algo y bueno, y lo, al, al final no vale nada, ¿verdad? Eh, los políticos en este país, hay una, han hecho una inflación de políticos. O sea, es decir, no necesitamos tanto político. Eso, ¿a qué nos ha llevado? Mira, a que días... si la industria política es tan grande, primero, no se fían de nosotros. Esto es muy importante porque cuando hay que emitir deuda para pagar esas pensiones que hemos visto, que son casi 49.000 millones, hay que emitir un papelito diciendo yo soy yo, España, te doy este papelito contra que tú me des dinero que te pagaré unos intereses. ¿Quién se lo va a comprar? Nadie porque no se fían, porque están mintiendo todo el rato y la gente no es tonta. Mienten en números muy básicos. Vamos a ver, estos días hemos visto, por ejemplo, funcionar el Congreso de los Diputados no con 350 diputados, sino con 40 personas. Oye, no se ha notado ninguna carencia de funcionamiento. ¿A que si, a en fin de cuentas, después cada grupo parlamentario vota lo mismo, que es lo que manda el jefe de filas, pues con que vaya uno de ellos es suficiente. ¿A que sí? Podemos... ¿A que hemos, podríamos ahorrar unos cuantos... Venga, esto es una chorrada, unos millones en dietas, por ejemplo. A, a, a lo mejor en vez de 350 diputados bastaría con 51, uno por provincia como en el sistema del Reino Unido, por ejemplo, cada circunscripción tiene su diputado de circunscripción. Eso es. Eso. Se presentan en Cádiz. ¿Quién gana? ¿El PP, el PSOE, de Ciudadanos? El que gane, el de Ciudadanos, bueno, pues este es el diputado por Cádiz, es de Ciudadanos. El diputado por Barcelona es de Junts para Cataluña. El diputado por Madrid es del PP. ¿No? Esa es. Y hay 51 diputados en el Congreso, uno por cada provincia. Claro, pero aquí tú piensas una cosa todo esto es una pirámide. Si el sistema político no funciona, ese sistema político genera unas leyes económicas, ¿vale? que hace que el sistema en sí no funcione. Esto, es, esto esto que digo es tremendo es decir para mantener a la, a la administración política ellos mismos se crean leyes que hacen contratar a más funcionarios para que no funcione el sistema si yo político digo que para abrir una empresa en España necesitas eh, hacer, tener 500 permisos necesito contratar a alguien que haga esos 500 permisos son funcionarios 500 ventanillas 500 diferentes en ventanillas. las que marear al ciudadano y quién dirige esas ventanillas y quién pone Mira, esos funcionarios cuando hablamos de funcionarios yo a mí siempre me gusta hacer una clara diferencia yo creo que en España hacen falta muchos funcionarios que sí. sean bomberos, policías, médicos, sanitarios, maestros, funcionarios que cobran un sueldo público. De esos hacen falta muchos. Quizá los que sobran son otro tipo de funcionarios que administrativamente hacen falta unos cuantos, lógicamente, pero a lo mejor no tanto y mucho menos con las nuevas tecnologías. Vamos, hay un ejemplo y, y eso se está estudiando en, en diferentes universidades. En el tema económico, con esto del, del coronavirus, del COVID, se ha visto que... La masa funcionarial, por ejemplo, eh, de sanitarios es baja, se necesita más por habitante. Lo, la industria eh, política que conlleva la gestión de esos sanitarios sobra. Sobra, o sea, sobra pues, el 90% de pues eso. Pues eso se podría equilibrar. A ver, César, ¿qué impresión te da? Bueno, es que. A... Habéis comentado, y Fran ha comentado tantas cosas eh, tan interesantes que, que eh, no, no sé por dónde meter la cuchara en una fuente tan grande, ¿no? Pero eh, decías tú, Fran, que, por ejemplo, eh, nos faltan 48.000 millones, como poco, para cuadrar las cuentas, ¿no? Y estaba haciendo recordatorio de algunas eh, grandes despilfarros que hay en España, que son en, en términos de miles de millones de euros. Eh, en, so, solamente en salarios públicos, por hilar con el último que estabais diciendo. Eh, la masa salarial del sector público en España son 142.000 millones, que es el 12% del PIB, y luego a eso suman las pensiones. Claro, claro. claro. exactamente. Esa, ese es el, entonces, yo digo una cosa: eh, de, de esa masa salarial, de todo ese empleo público que hay, sean funcionarios por oposición o contratados de, de indefinidos o por obra y servicio por cualquier circunstancia, claro, es que hay, hay que hacer una auditoría, evidentemente, y seguramente hay un montón de personal. Que, o, que, no, que, que no hace ninguna falta que esté ahí porque son cargos políticos o porque son cargos redundantes, porque con los cuatro niveles administrativos en muchas ocasiones eh, es así. En el, a finales de los 70 España tenía apenas un millón de funcionarios y hoy en día el número de contratados públicos se ha duplicado y la población española no se ha duplicado. Por tanto, ahí hay una, eh, una, una ineficiencia más que evidente que habría que corregir exceptuando profesiones o perfiles profesionales que son evidentemente imprescindibles, como policía, ejército, guardia civil, eh, médicos, eh, sanitarios, que eso sí que son personal público necesario. Por tanto, yo creo que sería más que viable, y tenemos un experto en economía en el programa que me lo puede, bajo su criterio, confirmar, de esos 142.000 millones de masa salarial pública total que hay en España, yo creo que sería razonable eliminar casi un 30-40% un y seguiríamos manteniendo los servicios públicos esenciales. Mira, fijaos, ¿No? como, como dice el profesor eh, Brown, que a mí me encanta, cuando dice, hay que comparar siempre con cosas que entienda la gente, ¿vale? El Ayuntamiento de Madrid, para que luego no digan que siempre le damos un palo a la izquierda, el Ayuntamiento de Madrid está formado por unos 54, 56 mil eh, funcionarios. ¿Sabéis, sabéis, que la suma de los trabajadores de Santander, BBVA y Verdola no llega a los funcionarios que tiene el Ayuntamiento de Madrid en España. ¿No os parece un dato realmente salvaje? Es que, es que a, la, la Fran, dimensión de hay, la administración es tan grande. Hay, pero hay que diferenciar mucho qué tipo de funcionarios. Porque un ayuntamiento necesita tener policías municipales. Sí, bueno. Eso eh, es un tipo de funcionarios. Te digo, bomberos, el 22% bomberos, eh, son funcionarios también. ¿eh? Puede ser eh, personal de limpieza, los camiones de basura que riegan las calles, barrenderos. Eso es personal público del ayuntamiento. O contratas pueden ser también. Eh, eso te claro. iba a decir, eso te iba a decir. En este caso, muchas son contratas y, y en el ayuntamiento de Madrid. Pero yo no, no quiero poner un ejemplo como el ayuntamiento, quiero poner un ejemplo global. O sea, después de esta pandemia que estamos viviendo, tenemos que aprender que el mundo tiene que cambiar. Y tiene que cambiar por una razón muy fácil y adaptarnos a ese mundo. Y los políticos son los primeros que tienen que hacerlo. Una razón muy fácil, es que no hay dinero. Es que no hay dinero. Y hay que invertir, lo hemos visto, hay que tener muy claro que hay que invertir en salud y en tecnología. La vida nos la ha salvado la salud y la tecnología. Bien, ¿por qué no favorecemos esos sectores, por ejemplo, en España? Favorezcámoslo. Nosotros estamos aquí porque ha, hemos tenido unos buenos sanitarios, aunque haya habido una mala gestión, y nosotros estamos aquí porque además se puede medio trabajar, que la gente lo ha aprendido a hacer, muchos de ellos por en, en el teletrabajo. Bien. Vamos a aprender que la economía tiene que cambiar hacia ese sentido y no tiene que, y no tenemos que empezar a, a dar dinero a la gente porque sí, la gente tiene que trabajar, no vivir de los subsidios, porque en cuanto la gente vive de los subsidios, los países quiebran. Es que no hay más. Y el problema es que ya llegamos tarde. No tenemos dinero. Se está hablando del rescate de España. Se está hablando del rescate. Y hay mucha gente que dice, y, y, y tiene cierto sentido, bueno, a ver cuándo nos rescatan y, se, y, y, y nos cerramos esta herida que tenemos tan brutal. Pero es que un rescate es tan duro.